Nils Holgersson. El águila Gorgo. Una espesa niebla cubría los tejados de Estocolmo y todo tenía un aspecto gris e irreal. Oka de Kebnekaise había pasado la noche a las puertas de la ciudad. ¡Silencio! ¡No quiero más lamentaciones! ¡Silencio! ¡No se puede hacer nada! ¡Salimos dentro de unos minutos! ¡No voy a volar más allá! ¡Ni hablar! Yo también me quedo, y si vosotros no me queréis ayudar, tendré que buscarme yo solito. ¡No nos hables así! ¡No nos chilles encima de que te hemos dejado volar con nosotros! ¡Cierra el pico, Gusta! ¡Lo vas a empeorar! ¿Vosotros no sabéis lo que me estáis pidiendo? ¿Pretendéis que abandone a mi mejor amigo? Neil sabe que vamos a Laponia. Seguramente nos seguirá de alguna forma. ¿Y la incubación? ¿Queréis que lo hagan otros gansos? ¿Pretendéis que nuestro grupo se extinga? Vamos a Laponia con el fin de construir nuestros nidos. Lo hemos hecho así todos los años y también lo haremos este. Y nadie lo impedirá. Insisto en que mis hijos nazcan donde yo he nacido. ¡Pues no faltaría más! Buscaré a mi hembra en Laponia y entonces construiré un nido. ¿Tú pensarás en serio que vas a encontrar a una hembra? ¿A qué gansita joven y bonita podrías gustar tú si eres muy feo? Tú cállate, con tus patas de pato y el pico de gaviota no vas a encontrar a ninguno. Mi pico es el más bonito y el más derecho de todos. Nunca lo tienes quieto. ¡Ah! ¡Basta ya! Nuestros padres han nacido en Laponia y allí han construido sus nidos para que los utilicemos nosotros. Lo veis, Oka está conmigo. Queremos volar a Laponia, pero por ello no debemos olvidar que Nils es nuestro mejor amigo. ¡Sí, Oka! ¡Es el mejor de todos! ¡Al fin! Vamos a salir. Después de cada descanso le dejaremos un mensaje. ¡Estúpido ratón! Me creí que era un perro. Me he hecho polvo la espalda. Estoy completamente tieso. Bueno, si eres muy amable conmigo y no me sometes a situaciones de tensión, y si además me das todo lo que te pido, puede que me sienta mejor. Y además me tendrás que llevar en brazos porque ya no puedo correr. Ya está bien. No intentes sacar siempre partido de todo lo que te pasa. Eso es aprovecharse de los demás. Pero si estoy gravemente herido. Estás tan herido como yo. Estás fenomenal. Basta ya. Siempre haciendo teatro. ¿Puedo haceros una pregunta? Naturalmente. ¿Habéis visto a Oka de Kebnekaise por aquí? Lo lamentamos. No nos ha hecho el honor de visitarnos. Le estamos esperando. ¿Es que va a venir? Si viene, queréis decirle que la estoy buscando. Adiós. No la he visto. ¿La has visto tú? No la he visto. No, yo tampoco. Pregunta a los animales del zoo. Gracias, es un buen consejo, pero no olvidéis buscar por ahí por si viene. Espera un momento. ¿Sí? Dime. Cuidado en el zoo, algunos animales son peligrosos. ¿De verdad? Un día que quise llevarme un granito pequeño, se echaron todos sobre mí. Se me está haciendo la boca agua. A mí también. ¡Gracias! ¡Rejas por todas partes! Oye, ¿has visto una bandada de gansos que llevaba un ganso blanco doméstico? Querrá que nos presentemos primero. No lo creo. Tiene sueño. Oye, ¿has visto una bandada de gansos silvestres con un ganso blanco?
Finge no habernos oído. Pregúntaselo otra vez. Es inútil. También ha dormido mal. Entro y le digo cuatro cosas. ¡Venid aquí! Dime, ¿has visto a cada carne casa? ¿Sabes algo? No solo sé algo, incluso sé mucho. Lo sé todo, yo lo sé todo. No se me escapa nada. ¿Han pasado por aquí esta mañana? ¡Venga, desembucha! Espera, te diré lo que sé. Los domingos vienen muchos niños. ¡Muchos! Con gorros. ¿Pero qué haces? ¡Devuélveme mi gorro ahora mismo! Yo creo que este no sabe nada de nada. ¡Dame mi gorra! ¡Dámela, venga! ¡No seas malo, dámela, me la vas a romper! ¡Tráela! ¡Ay! ¡Tráela! ¡Dámela! Voy a contar hasta tres. Si entonces no me has devuelto mi gorra, pido socorro a grito. Puedes ir gritando, será muy divertido. Aquí no ha gritado nunca nadie. ¡Dame la gorra, que me conozco! Uy, bueno, está bien. ¡Gorila! Tu oca ha volado en esa dirección, si es que te refieres a la vieja gansa silvestre. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido? Más o menos en esta época del año pasado. ¿La has visto esta mañana? Si sabes dónde está escondida, puedo ir a avisarla. Mira qué silbato. ¡No se ha escondido! ¿Ah, no? ¡Corre! ¡Quedaros un poco más! ¡Quiero jugar! Me da pena. Está todo el día encerrado en una jaula. Es terrible. ¡Desde luego! ¡Desde luego! ¡Piensa en mi pasado! A lo mejor volvemos más tarde. ¡Vámonos! ¡Sois unos cobardes! ¡Venid a jugar conmigo un poquito más! ¡Solo un poquito más! Todos parecen tan tristes. Tiene que ser terrible para ellos. Siempre hay barras entre uno y la libertad. Me gustaría poder ayudarles. Tengo ganas de abrir las puertas de las jaulas. ¿Pero qué será de ellos entonces? Tendrán que aprender a encontrar sus alimentos solos y eso siempre será mejor que estar encerrados. ¡Ay, socorro! ¡El zorro es mi rol! ¿Conoces al zorro esmirro, el que dice de sí mismo que es el zorro más guapo del bosque? ¡Será mejor que no hables con él! Él persigue a Oca de Kemnekase. ¿La conoces? Te contestaré si me sacas de esta jaula. Habla igual que esmirro. ¡Escúchame, esmirro! ¿Qué te crees? ¡Que somos tontos! Sin ayuda no hay respuesta. A lo mejor sabe algo. No lo creo. El cartel dice y... cuidado. ¿Qué animal es? Pone mofeta. ¡No te muevas tanto! ¡Estate quieto! Te queremos hacer solo una pregunta. Siéntate, pero bueno. Oye, espera. Yo quiero, escucha. ¡El socorro! ¡Ay! ¡Qué peste! ¡Ay, asco! ¡Qué asco! ¡Ay! Ahora ya sé por qué ponía cuidado. ¿Qué suspiro tan triste? Dicen que las águilas tienen muy buenos ojos. Quizás ha visto algo. No molestaremos mucho. Solo queremos hacerle una pregunta. A lo mejor no oye. Es inútil hablar con él. ¿Por qué? Gorgo duerme todo el día y por la noche también. Siempre duerme. Y si no duerme, está soñando con Laponia. Me gustaría saber por qué sueña con Laponia. Casi siempre hay nieve y hielo, pero le encanta. ¿Pero por qué? Ha nacido allí. Supongo que será nostalgia. Laponia, Laponia, así todo el día. Creí que no hablaba con nadie. Oca también nació en Laponia. A lo mejor se conocen. ¿No habrás visto a Oca por aquí hoy? Es muy fácil reconocerla. Este año lleva un ganso blanco en su bandada. Me han hablado de ella, pero no la he visto nunca. Oye, ¿estáis hablando de Oca? ¿Cómo está Oca? ¿La habéis visto? Todavía piensa en mí. Venga, dime, ¿sabéis si está ya en Laponia? Gorgo, no has hablado tanto desde hace un año. ¡Oca! ¡Oca! ¿Dónde estás, Oca? ¡Oca! Creo que la conoce. ¡Claro que conozco a Oca! ¡Ya lo creo que conozco a mi Oca! Ella está muy cerca de aquí, seguro que sí.
Grumo y yo somos sus amigos y creo que ahora nos está buscando. ¡Hurra, Oca! ¡Oca! La volveré a ver. Pero es que ella no sabe dónde estamos. Es muy fácil. Si ella no nos encuentra, tendremos que ir en su busca. Tiene mucha razón. Solo nos falta saber cómo. Pregúntaselo. A lo mejor podría saber cómo abrir la cerradura, pero solo no me atrevo a entrar en la jaula. Puedes fiarte de él. No te hará nada. Sí, nunca se sabe. Bien. Uy, yo pensaba que sería una simple cuerda. Empieza por ese extremo. Lo intentaré. Ay, 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 ay. ¿Qué, no valen los dientes? Sí que valen. ¿Todavía no habéis terminado? ¿Por qué tardáis tanto? ¡Qué descaro! ¡Venga, sigue! Pronto volveré a ver a mi oca de que me case. ¡Deprisa, deprisa! Si no te parecemos lo suficientemente rápidos, ven y échanos una mano. Mi oca fuese solo suya. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! 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 ¡Dejadme a mí! ¡Ay! 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 Esta vez va en serio, no hay arreglo. De verdad, Nils. Mira, el alambre está quitado, como lo hemos hecho. Un día me parece poco, no entiendo a Oca. Primero nos suelta un discurso sobre la amistad y luego dice que tenemos un día para encontrarlos. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Una señal! Está muy apretado. Entonces se tendrá que quedar con nosotros. ¡Ay, ay, ay! Mira, ¿es esto lo que quieres? Es la roca más grande que he podido encontrar. No, eso no vale. Pensaba en algo de este tamaño, aproximadamente el doble. Pensaba que me abrazaría de agradecimiento. Oye, Gorgo, ¿cómo es que conoces a Oca? Tú eres un águila. Es natural que la conozca. Ella es mi madre. ¿Que ella es qué? ¡Venid todos a escuchar esto! Todo lo que sé lo he aprendido de ella. Me ha criado. Ella es muy buena madre. Ya está bien de contar cuentos, Gorgo. Yo era muy pequeño y todavía estaba en el nido. Calentito y seguro. Mis padres salían todas las mañanas de caza para que yo pudiera comer. Eran muy buenos padres. ¡Cuidado! ¡Que vuelven las águilas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que vuelven! ¡Daos prisa! Poco después del amanecer salían a cazar. Casi siempre volaban hacia el valle. Y regresaban al atardecer, pero ese día... Me parece que me estoy haciendo vieja. Las águilas tenían que haber vuelto hace tiempo y no me he dado cuenta. No han vuelto. A lo mejor les ha pasado algo. No nos volverán a molestar. Pero tienen una cría en el risco. ¿Quién se ocupará del pequeño? Tendrá miedo. Y tenía miedo. Mucho miedo. Y también hambre. Voy a mirar lo que pasa allá arriba. ¡Ah, las águilas son nuestros enemigos! ¿Enemigo? Ese polluelo hambriento no es un enemigo. ¿Y si vuelven sus padres? Les explicaré todo. ¿Eh? ¡Oh! Tranquilo. Eso está mejor. ¡Ah, Oca! ¡Ven, Oca! No creerás que voy a abandonar a esta indefensa criatura. Ya lo has oído. Tiene mucha hambre. Oca, no es un asunto nuestro. Es un águila. Deja que las otras águilas se ocupen de ella. Si llego a saber lo duro que eres, jamás te hubiera elegido como persona de confianza. ¡Crecerá, Oca! Sí que crecerá. Yo me ocuparé de ello. ¡Ay!
Muy bien, chiquitín. Ven con Oca. Por fin, por fin, por fin. ¿Eh? Está horrible, no me gusta el pescado. Prefiero una perdiz o un topo. Escúchame, pequeño, si quieres que te traiga comida, tendrás que conformarte con lo que encuentre. Por favor, Oca, no te enfades conmigo. No me gusta esta comida. No me gusta, no me gusta. ¡Oca! Al final me lo comí de mala gana. Estaba horrible. Pero con el tiempo me iba acostumbrando. Oca no podía cazar otra cosa. ¡Estaba hambriento! ¡Por fin llegáis! ¿Eso es todo? ¿No hay nada más? Si quieres más peces, tendrás que bajar con nosotros al río a buscarlos. ¿Qué dirán los demás? Ha llegado el momento. Tienes que aprender a usar tus alas. ¿Así? Mueve tus alas hacia arriba y hacia abajo. ¿Y después? Con fuerza, arriba y abajo, hasta que puedas sentir el aire. Fuertemente, hasta que te eleven del suelo. ¡Oca! ¡Oca! Tranquilo. Ay. Tranquilo. Al principio pensaba que nunca aprendería a volar. Más tarde era bastante divertido. Oca me enseñó muchas cosas. Solo hubo una que nunca aprendí. ¡Yupi! ¡Gorgo! ¡Oca! 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 Sal del agua ahora mismo. No te hagas el gracioso. Vamos, tienes que mover las patas. Esta vez he resistido mucho más, ¿verdad? No, Gorgo, te has hundido como una piedra. Jamás aprenderás a nadar. Tus garras están curvadas y son demasiado grandes. No te preocupes por eso. ¿Por qué salen corriendo cada vez que me ven? De los demás gansos no tienen ningún miedo. Tus alas son muy grandes y los animales pequeños te tienen mucho miedo. Así pasó el verano. Los días se hicieron cada vez más cortos. El viento del norte habló de hielo y de nieve. Y a veces hacía bastante frío. ¡Quiero ver una bandada ordenada! Lo siento, esto no vale para ti, Gorgo. No perteneces a la bandada. ¿No? Oca, ¿qué quiere decir Gunnar? Gorgo, tengo que hablar contigo. Sí, Oca. Hasta ese día había creído firmemente ser un ganso silvestre. Entonces comprendí que era un águila. De verdad, Oca, yo no quiero ser un águila. Nadie se puede escapar a su destino, Gorgo. Has nacido águila. Jamás podrás ser como nosotros. De todos modos iré con vosotros. No, Gorgo. Volaremos muy lejos, hacia el sur. No podrás aguantarlo, es imposible. Quédate aquí y vive como yo te he enseñado. ¡Oca, ha llegado el momento! Y no olvides que estoy orgullosa de ti. ¡Oca! ¡Oca! Piensa en todo lo que te he enseñado este verano. No te ocurrirá nada malo si lo haces. ¡Oca! ¡Oca! ¡No me dejes! ¡No me dejes aquí solito! ¡Oca! ¡Oca! ¿Y te dejó plantada y se marchó? Eso es muy raro en ella. ¿Por qué lo habrá hecho? Yo tampoco encuentro ninguna respuesta. Claro que fui tras ellos y aquí me tenéis encerrado en una jaula. Posiblemente hubieras estado mejor donde te dejó Oca. Es muy sabia. Por eso te dejó solo. Me muero por verle la cara a Oca cuando nos vea llegar a Laponia sobre el lomo de su Gorgo. Gorgo tiene que salir de esa jaula, sea como sea. ¡Tiene que salir! ¡Encontraré lo que necesitamos! ¡Uy, va! ¡Uy, madre!
Precisamente es lo que estamos buscando. Estoy bien colocado. Como cometas un error, estamos apañados. Sé lo que tengo que hacer. ¡Atención! ¡Uy! ¿Eh? ¿Abierto? Pesan muy poco. ¿Y si alguien nos pudiera ayudar? ¡Ey, el que estaba tan seguro, eh! Ahora no me critiques. Mira lo que me faltaba. Aquí tienes un pedrusco bien gordo. Cógelo. Ay, ay, ay. ¡Deprisa, que viene el cuidador! ¡Es la hora de comer! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Venga, que ya se acerca! ¡No puedo más deprisa! ¡Cuidado, que viene! Ahora gritaré y en ese momento saltar dentro del guante, ¿entendido? ¡Entendido! Demasiado tarde, Nils. ¡Ahora! ¡Uy! ¿Eh? ¡Gorgo, vuela hacia la puerta! Me tienes que enseñar cómo se hace. Puedes hacerlo como quieras, pero tienes que volar hacia la puerta. Bueno, si tú lo dices... ¡Vamos! ¡Ay! ¡Levántate! ¡Inténtalo otra vez! ¡Si no, todo este esfuerzo habrá sido inútil! ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Gorgo, espera! ¡Gorgo! ¡Ay, ay, ay! ¡Llévanos! ¡Alto! ¡Espera, Gorgo! ¡Gorgo, espera, Gorgo! ¡Vuela hacia el norte, Gorgo! ¡Vuela hacia Laponia! ¡Seguro que allí veremos a Oka! ¡Dame un poco de tiempo! ¡Mis alas están completamente oxidadas! ¡Demasiado tiempo dentro de esa jaula! Se lo tengo que contar a todos, pero no me lo van a creer. Bueno, lo intentaré. ¡Escuchadme todos! ¿Sabéis la última noticia de Gorgo el Águila? Ya no puedo retrasar este asunto por más tiempo. Os lo tengo que decir. Todos estamos preparados para lo peor. ¿Sabéis la última noticia? ¿La última de Gorgo y Nils? ¿Sabéis la última noticia? ¿La última de Gorgo y Nils? ¿Sabéis la última? ¿A lo mejor es usted? ¡Claro que sí! ¡Es Oka! Está en camino de Laponia. ¡Nils está en camino de Laponia! ¡Vamos! ¡Nos vamos a Laponia! ¡Vamos a Laponia! ¡Vamos a Laponia! ¡A Laponia! ¡A Laponia! ¡A Laponia! ¡A Laponia! ¡A Laponia! Si sigues trazando ochos, curvas y círculos como hasta ahora, no llegaremos nunca a Laponia. ¿Qué haces? ¡Vuela hacia el norte! Tan pronto me entere dónde está Laponia, iré hacia allí. Gorgo tardó algún tiempo hasta acostumbrarse a su nueva libertad. Con gran tesón intentó recuperar las fuerzas de sus alas, pero sus círculos y saltos en el aire eran desastrosos. Nils intentaba ayudarle, porque quería llegar a Laponia lo antes posible para ver a Oka y Martin. Cada día intentaban volar un poco más lejos. En uno de esos vuelos conocieron a unos granjeros. Pero de estos hablaremos en el próximo episodio.